Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos al gran capítulo de la final del Clausura contra el Santos Laguna con el Puebla, ya saben. Esperemos nos vaya muy bien. Esto lo estoy grabando antes de grabar el partido de vuelta, el cual va a ser en live, o al menos eso espero. Si nada falla, va a ser en live. Mandamos al equipo B, ya saben, porque si no llegan cansadísimos. Esperemos ellos también nos manden un equipo B y el partido no esté tan disparejo, porque si no, puede ser muy, muy peligroso ir con desventaja total y encima a su campo en la vuelta. Esperemos sacar nosotros la ventaja, al contrario, mínimo el empate. Vemos la alineación que nos mandan, pues Giannini, Calderón, Molina, González. Creo yo que es la alineación, entre comillas, la mejor que podrían sacar. Pero bueno, arrancaba el partido porque venía Bella. El joven lateral dejaba para el Quick, el examericanista que se iba por toda la banda. No, mejor filtraba, más bien centraba para Giannini, que remata. Es muy alto y nos remata, pero afortunadamente se va por un lado. Venía otra vez Giannini se animaba desde ahí, donde la ponía Giannini al palo. Increíble cómo nos salvamos porque topaba en el palo, amigos. Nos salvamos, bueno, ya tenían dos llegadas. Ahora seguíamos nosotros, Cárdenas. No. ¿Dónde pasó? En un ladito. Esta pensé que iba a ser gol, pero casi ya lo estaba gritando, pero no. Se fue por un lado. Siguiente jugada, pasábamos hasta el segundo tiempo porque Dumita le filtraba a Juraidini, o Juraidini, como se le llame. Ojo Juraidini, que bien se viene. Ojo que se quita la barrida muy bien. Qué bien Juraidini, pero ahí está Marchesín atentos, que ojalá y se recupere pronto en la vida real, porque es un porterazo que ayuda mucho a la liga mexicana. Ojo el centro que venía y cómo se la perdió a Giannini. Increíble, incluso hasta su propio compañero se enojaba y decía, por Dios, cómo me fallas eso. El pase que le había puesto fue genial, la altura que tiene y su buen remate de cabeza, pero bueno, se fue por un lado y eso nos beneficia. Minuto 75, venía el mismo Giannini, dejaba atrás para Calderón. Vamos a ver el avión Calderón y Marchesín ahí atento, dice, tranquilos, que aquí estoy. Minuto 81, amigos, puede ser la última jugada del partido. Venía el capitán Izquierdos, dejaba ahí, que me parece que era Rentería, Ulises Dávila. Ulises le dan el espacio, dejan ahí para Ravelo, Brian Ravelo y el gol. Brian Ravelo en la última, sí, fue la última jugada del partido, nos anotó el 1-0 y vamos a ir con desventaja a la vuelta. Es posible que esto nos afecte muchísimo, siendo totalmente sinceros, pero bueno, allá vamos a ir con el equipo A. Vemos, fuimos superados, tiraron mucho más ellos. Los saludos no sé en qué momento los voy a mandar, cuando vemos que el jugador del partido fue el mismo Brian Ravelo. No sé en qué momento los vas a saludar a los demás, supongo que al terminar el partido. Así que bueno, esperemos sí hacerlo bien y se grabe bien todo. Ahí animamos al equipo, los elogiamos y a ver si podemos ganar la final. Pero bueno, los dejo con la vuelta en live, ¿vale? Nos vemos. Todo está a favor de este equipo. Bueno amigos, ya estamos acá. Estamos para transmitir la final. Esto está en live totalmente. El audio puede sonar un poquito peor o un poquito mejor, no sé, pero va a sonar un poquito diferente. Intentaré ahí con mezclas de audio y tal, ecualizadores y todo ese show, que suene exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, pasamos a la parte difícil, la parte donde se define todo. Va a ser difícil ganar, como ya vieron en el primer partido perdimos 1-0. Es que va a ser difícil. Tengo mucha tensión, más que nada porque perdí semifinal en el torneo pasado. Ahora ya estamos en la final, estamos un paso más adelante. Está la lluvia, me encantan las finales con lluvia. Esto lo estoy grabando a las 4 de la tarde, 4 con 4 minutos. Pero aquí también está lloviendo y no sé, hasta siento que estoy dentro del campo, básicamente. Veamos el equipo que nos mandaban, ahí si gustan pausarlo para que lo vean más detenidamente. Este sí que lo vamos a analizar un poquito más, porque es el equipo que ustedes conocen siempre, nada más con una pequeña modificación de que ahora ojo por izquierda y Machuca por derecha. Es un invento que hizo ahí el Chelis, le pareció bien a todos y pues a ver si le funciona de la mejor manera. Vamos a pasar ya con las acciones del partido, porque si no nos vamos a enredar mucho aquí, luego se hace larguísimo el video, ¿vale? Vamos allá con las acciones y vamos con todo para lograr ese campeonato. Vamos. Probamos, no, ojo, se quitó a dos. Deja ahí. No. Se metió entre todos, no puede ser. Minuto 3 y ya estamos perdiendo, no puede ser cierto. ¿Cómo se quita a todos ahí? No puede ser. Se llevó a dos y luego... Se llevó a dos y se metió como entre tres. Dios mío. Muy bueno el pase retrasado y el disparo mejor aún. Ah, Brian Ravelo nos hizo el gol, amigos.
va a tocar meter dos goles mínimo. Llegas Mena, vale, llegó Mena. Bien, qué bien Mena. Qué buena jugada, la Chofis. Ay, se fue fuera, muy buena jugada. Al menos ya llegamos, vale. La Chofis se la perdió, pero muy buena la jugada de Mena, Recupero aquí. Vale, recupero. Damos para Robles. Robles Esperi. Muévase uno. Ojo. Ay, el paradón. Qué buen pase filtrado. Todavía Esperi. Esperi, Alustiza. Alustiza. El Macue. No, el Macue. El Macue. Tuvimos esa otra, amigos. Al parecer esto se ve mal. Esto se ve muy mal. Vamos a la segunda parte, pero esto se ve bastante mal. Ahora si veo que no puedo, voy a hacer cambios o algo así. Pero vamos con la segunda parte. Buah, ¿cómo no puedo dar ese pase? No recuperamos el balón. El Pato. Qué buen centro. Al palo. Nos acabamos de salvar. Pero es que no puedo. No estoy pudiendo hacer nada. Viene solo. Se quita encima la marca. Vamos, Molina no. Eso no es nada. Es penalti. Eso no es nada, árbitro. ¿Cómo vas a marcar penalti esto? Dios. Pues no sé si era, pero bueno. Penalti, amigos. Lo voy a esperar en medio. No me voy a mover. Lo voy a esperar en medio. Lo metió, pensé que lo iba a fallar. Lo metió, vale, ya, aquí se acaba el sueño. Vamos a hacer los últimos cambios, arriesgar todo. Pero se acabó el sueño, se acabó. Ya no hay mucho que hacer, sinceramente. Se acabó. Así, pero se acabó, esto está terminado. ¿Dónde la metió encima? O sea, fue un golazo. Esto va a terminar ya. Foul. Lo va a expulsar, seguro. Lo expulsa. Buah, perdimos la cabeza totalmente. Va. Ya, se terminó. Otro ya no. Encima cae otro. Encima cayó el cuarto. No sé si se esté grabando ya esto. Pero cayó otro. Perdimos, amigos. No hay más. Superiores, pero muchísimo, muy superiores a nosotros, el Santos. La maldición del superlíder no le hizo nada. Totalmente merecido el título para ellos. No pudimos con ellos, simplemente. Ahí está Machuca llorando, están nuestros jugadores muy, muy tristes. No pudimos, es que fue, simplemente no pudimos. Lo mismo que nos pasó con Tigres, ahora nos pasó con Santos. No pudimos. No queda nada más que reforzar el equipo para la temporada que viene y hacerlo de buena manera. Voy a hacer una preselección hecha por mí. O sea, yo voy a ver los jugadores que más o menos me pueden servir y ya de ahí me gustaría que eligieran ustedes. Y no es que no quiera tomar sus recomendaciones, pero no sé, o sea, igual y sí me pueden dejar recomendaciones, pero básicamente sería ver los jugadores de la preselección, ¿vale? Porque es que ya quiero un título, ya urge un título aquí. Ya llevamos dos temporadas y no hemos ganado nada. Levantan el título merecidísimo, merecidísimo su título, la verdad. Nada más que hacer para nosotros. Se termina la temporada. Esto no sé ni siquiera si se esté grabando. Pero bueno, amigos, se terminó y pues con la cara en alto. La próxima temporada buscaremos el título. Ahora vienen los saludos, viene la preselección que les mencionaba. Y pues nada, ahora nos vemos, ¿vale? Y se acaba aquí el live. Y ahora nos vemos.
Bueno amigos, pues esta sería la preselección, como ven queremos un portero, ojo cómo suena el WhatsApp, un portero, un lateral derecho, un mediocentro defensivo, sobre todo el mediocentro defensivo para tener recambio del Macue o por qué no que el Macue sea el recambio. Y un medio por derecha para reemplazar a Juraidini, ¿vale? Un medio centro es opción o no, aunque Peñalba también me interesa bastante. Al igual que Silva, que cobra muy poquito y tiene muy buena media y unas stats bastante interesantes, ¿vale? Si quieren recomendarme alguno, déjenlo, pero mejor de estos, ¿vale? Vemos que se anuncia el DT de la temporada, que obviamente es el de Santos en la liga. Y lo que me sorprendió es esto. Esto que va a pasar a continuación, ahí está, Campestrini jugador del año en la liga, o sea, nunca me habían dado este premio a un jugador de mi club. Perdón si estoy narrando ya un poquito más bajo, ya estoy algo desanimado sinceramente, pero bueno. Viene el tiempo de los saludos, es un informe de plantilla, si quieren pausarle, muchos jugadores, sobre todo los canteranos, mejoraron una barbaridad. Pero bueno, ahí si quieren ver uno más detalladamente, pausen, ¿vale? El primer saludo es para Fer Medrano, el segundo para Uriel Alejandro, luego para Alexis Crack, para Adam Misael, para Alexis, permítanme, para Frank, no, Frank no dijo, bueno, para Frank ya también, para Manuel, familia Fifera de 10, para Martín y nada más, esos serían los saludos amigos. Pues nada, perdimos la final, pero espero con los fichajes de la próxima temporada que vamos a hacer, hacer mucho mejor las cosas. Vemos una temporada increíble, ya empecé la nueva temporada, bueno, nada más para ver el presupuesto que vamos a ver a continuación. Ya les adelanto 2 milloncitos más o menos, 2 millones y medio y 15 mil en salarios. El objetivo de liga, llegar a semis. Pero bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, déjenme su like, su comentario y compártanlo con sus amigos que les guste este tipo de videos. En la descripción está mi Twitter para que vayan y me sigan. Y pues nada amigos, nos vemos la próxima temporada. Hasta luego.